Muchas gracias por haber participado con nosotros en poder concretar esto que es un hecho bastante inédito, que es que un equipo de técnico de una película y los actores puedan regresar al lugar donde la película fue hecha y compartirla con la comunidad con la que se hizo, ¿no? Venir y estar aquí, presentar la película para la comunidad de Tucumán, en La Maicha precisamente, un 25 de mayo, no es poca cosa. Según el momento y la etapa del proceso, siempre acompañado por otro que es responsable de ese espacio específico. Por eso siempre se dice que una película es un trabajo colectivo. Y creo que ha sido un logro enorme hacer un western argentino, filmarlo aquí en Tucumán. Fue muy fuerte el vínculo que generamos con la gente del lugar. Creo que eso tiene un resultado inmediato, se impregna en la película. No es casual que hoy querramos volver a Bancha a presentar la película. Sentimos que es importante cerrar el vínculo que abrimos hace 3 años con la gente del lugar, mostrándoles directamente el resultado. Una gran emoción que por primera vez la comunidad, conjuntamente con este amigo, el director de la película, con todo su equipo, la comunidad en pleno ha aportado un granito de arena para que esto suceda. Realmente es un gran honor, un agradecimiento a usted, al equipo, a todas las personas que hicieron posible esta realidad. Es una manera de que la gente, a través de la película, pueda conocer nuestras bellezas naturales. Por eso, Madre Tierra,
Pachamama. Cusilla, Cusilla. ¡Cayaya, hermano, Cayaya! Nosotros acá lo estábamos esperando y saben ustedes, señores, que las puertas de nuestro corazón y las puertas de nuestro hogar permanecerán siempre abiertas para ustedes por este momento inolvidable que han hecho posible aquí en la tierra de la Pachamama. Muchísimas gracias. Saben que Amaicha seguramente será un eterno agradecido de ustedes. Hemos confiado en la palabra y el contrato fue nuestra propia palabra. Mucha gente ha trabajado, mucha gente ha colaborado. Agradecerles muchísimo a todos. Y bueno, que disfrutemos la película.